Muy buenas, gente. Realmente estoy teniendo algunos problemas aquí con el internet, por lo tanto no va a poder hacer stream de esto, así que me toca grabarlo. Pero bueno, no importa, sigamos. Listo, ya que se ha bugueado ese botón de bajar volumen. Bueno, ¿qué tenemos acá? Hoy tenemos, supuestamente se esperaba la resubasta de Toon Furre. Sin embargo, lo que tenemos es algo aquí que se llama Fighter Carnival. El Fighter Carnival, pues, nada, es como una especie de subastas de personaje, pero con algunos cambios. Por ejemplo, aquí vemos que por abrir cajitas, pues obviamente nos da ciertos puntos. Bien, los vemos siempre siendo los mismos normales. Vamos a ver qué nos da esta caja. Hay 5 fragmentos de Toon Furre. Aquí hay otros 5, 10. Aquí 10, 20. 40 y 70 fragmentos de Toon Furre es lo que podemos sacar. Por general, antes se podía conseguir con 2000 puntos 80 fragmentos de él, ¿sí? Pues ver en qué puesto quedabas. Ahora hay que arriba aquí hasta 3000 puntos, que serán casi 18000 diamantes, y obtendríamos pues 70 fragmentos de Toon Furre. Pero adicionalmente, aquí hay algo: es que a medida que sumamos más puntos, hay un chance de que nos salga el personaje en 4 estrellas. Entre mayor sea, como podemos ver, hay unos topes: 500, 1500, 2500. Cada vez que nosotros pasemos de estas líneas, básicamente aumenta más el chance de obtener a Toon Furre con cada tiro. Bueno, aquí un tiro gratis. Listo. Una vez, si nosotros llegamos al llegar a los 5000 puntos, nos da a Toon Furre en 4 estrellas. O sea, llegamos a los 5000 puntos. 100% asegurado. También otras cosas, y es que, pues nada, aquí nosotros ya no quedamos de puesto. ¿Se acuerdan que por lo general uno siempre competía a ver quién queda en el puesto 10, en el puesto 15? Y pues el que queda en mejor puesto pues sacaba cajas de para subir el personaje, cajas buenas, muy chéveres. Pues ahora la cuestión es así, la cuestión ahora del juego es así. Tenemos aquí algo que dice All Server Rewards, y es que esos son recompensas de todos los servers. Si en todos los servers se llegan a consumir cierta cantidad de diamante como la que vemos aquí, pues nos dará los premios que estén ahí a todos. Por ejemplo, dice que si todo el server consume 100000 diamantes, o sea, todos los servers del server 1 hasta el último, nos va a dar pues estos premios. Si consume 200000 nos da este. Si consumimos 300000 diamantes, nos da este premio. 400000, 550000 y el mejor son 700000. No sé, o sea, no tengo en cuenta, no sé si es que, digamos, supongamos que llegamos a sacar 700000, ¿nos darán los premios que están aquí atrás todos estos? No lo sé, eso no está muy muy claro. No sé si solamente dan el premio en el que nosotros quedemos y los demás pues no, se pierden. Eso no lo tengo en cuenta, habrá que esperar el último día a ver qué ocurre. Y actualmente podemos ver aquí que todos los servers han consumido hasta el momento 118160 diamantes, es decir, por el momento podemos reclamar este premio, ¿vale? Bueno, yo voy a reclamar acá, pues a ver qué, cuántos puntos saco, a ver si me llega a salir de pronto de suerte. No salió. 300 puntos, bueno. Uy, karate tome. Necesito que me salga un flame badge. Necesito muchos flame badge. Bueno, aquí ya llegué a los 500 puntos. Sigamos subiendo. Nada. Nada todavía. No, todavía nada. Un air checking badge. Ahí vamos. Bueno, si nos sale el viejito marica ese. Viejo mañoso. Bien, llegamos a los 1500 puntos. Voy reclamando aquí. Tengo 120 hasta el momento, con eso queda con 130. Vale, muy bien.
Nada que sale el viejito huevón. Nada que quiere salir de ese viejo pedorro. Bueno, hasta el momento creo que ya pues tengo lo suficiente para sacarlo. Tengo justamente 150 fragmentos de él. Lo ideal sería que nos saliera 4 estrellas. Eso sería lo ideal. Mostrar aquí hasta donde alcanzamos a reclamar. Vale. Vamos a reclamar hasta ahí. Diamantes, bien, ¿a qué saldrá el viejito ese marica? Vamos a ver. Sol. Bien, vamos aquí a este. Perfecto. Para el próximo necesitamos prácticamente gastar, bueno, casi prácticamente 10.000 diamantes necesitamos gastar. Y no creo que lleguen hasta allá mis diamantes. Viejo asqueroso. ¿Cuántos puntos tengo ahorita? Bueno, vamos a llegar a 3.000. Si no sale, me voy a plantar aquí por el momento. Uf. Y no salió. Bueno, al momento ha subido a 142.000. Corren al server ice cost. Realmente ya tengo para sacar a Tunfurre. Pero pues nada, voy a esperar a ver un poquito. Al último día, a ver si me le mío a tirar todo. Por el momento no lo voy a reclamar, a ver si de pronto tengo suerte y me sale 4 estrellas. Si sale 4 estrellas, pues ahí ya tengo para subirlo a 5 estrellas así de golpe. Sin tanto problema. Yo quiero ver aquí quién usa el Beauty Badge. A Luz Elizabeth. Me falta otro. No, tengo para subirle el tomo. Listo, el tomo ya quedó en 5 estrellas. De Mr. Karate. No está nada mal. Muy bueno, muy bueno. Ya casi llego a los 2.500.000 de power. Obviamente no sé hasta dónde lleguemos. Vamos a esperar pues con todos los héroes a cuánto se llega a gastar. Yo me gasté 3.000. Y el último punto me da 3.600. Uf, que prácticamente sin nada. ¿Será que me arriesgo o no? A ver, con 6.000. Fijamos que puedo tirar 10 veces, no. Puedo tirar 9 veces. Y suponiendo que me salgan puras bolsitas de 128 diamantes. Pues la verdad no alcanzaría a gastar todo lo que me está pidiendo. Así que lo mejor es como quedarme quieto hasta el último día. Es como lo más recomendable por el momento.
Quedarnos así plantados. A ver. Marqué ya acá. Sistema, vamos a ver. Jack no se queda, se bate un furraza y se estrella. Ya pues. El Chang se evolucionó al Tunfurra de 5 estrellas. Y el Chang te salió en 4 estrellas, pinche lechu. ¿A quién más? Al Noob. Al Arrow le salió también 4 estrellas. O sea que no sé si lo salió o lo consiguieron los suficientes fragmentos para terminar de desbloquearlo. Pero bueno, debo decir que pues está muy interesante pues el personaje pues así como va. No sé qué tan bueno sea esto del carnaval. Creo que está muy difícil. O sea, veo que es muy difícil que saque 4 estrellas. Supongamos que usted se gasta 3000 diamantes, saca como 70 fragmentos. Pero y ya, o sea, te jodió. O sea, no se jode prácticamente. Porque se queda sin el personaje. Aquí no te dan fragmentos después porque eran algún puesto, nada. Aquí lo único que es lo que gana el server, pues dan ciertos beneficios. Pero en lo del personaje, si no te salió 4 estrellas ahí, pues lo siento mucho. A llorar. Y bueno gente, yo creo que hasta aquí llegó el video. Lástima que no puedo hacer en stream, me hubiera gustado hacer el stream, pero pues el internet está molestando mucho debido a las lluvias. Así que pues nada, nos estamos viendo hasta otra. Se cuidan parceros. Vemos hasta otra. Besitos por atrás.